vamos con este su programa Legal Radio? Bueno, tenemos en la mañana de hoy un invitado especial que va a tratar el tema de la actualidad. Las redes están copadas de esto. Reventadas. O sea, todo y el mundo entero uh-huh. está hablando de Venezuela. Eso es así. Y este invitado vendrá a exponernos la situación política y también el marco jurídico, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional. Sin embargo, como hay muchas aristas dentro de este tema, solamente quisiera abordar el punto de vista electoral, y es un enfoque, digamos, somero, rápido, de la situación. Y del derecho electoral, por ejemplo. Nosotros podemos comparar los sistemas democráticos, donde los hay, ¿verdad? Sobre la cuestión de Venezuela, la duda okay. es legítima. Pero, sobre todo, por los procesos electorales que se realizan en los diferentes países. Y República Dominicana recién estuvo un proceso electoral. Y ahora, cuando vemos el de Venezuela, hacer la comparación es muy simple porque fueron recientes ambos. Y podemos ver cómo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela emite unos resultados sin haber publicado nada en lo absoluto. Un acta, un documento que sustentara el resultado que emitió. Un resultado apresurado porque inicia estableciendo que unos porcentajes y agrupa a los minoritarios y los otros tuvieron un 4, por ejemplo, no recuerdo el número exacto. Es decir, que parecería que lo que querían era crear la percepción de la victoria del oficialismo sin entrar en detalles, hasta el punto que se saltaron con exactitud lo que obtuvieron los partidos minoritarios en ese supuesto resultado que dio la Comisión Nacional Electoral. Ahora, ¿qué ocurre? Que obviamente habría que entrar a las leyes internas de Venezuela para verificar qué incumplió, cómo incumplió la norma la Comisión Nacional Electoral de Venezuela. Sin embargo, sin necesariamente entrar en esos detalles, en una comparación que hacemos con República Dominicana, entendemos que las leyes electorales implican que la exhibición del resultado esté acompañado del sustento en el que se funda ese resultado. Es decir, yo tengo que presentar la prueba de cómo se obtuvo ese resultado. Y esa prueba todavía no ha sido presentada a la fecha. Todavía no ha sido presentada. Por eso vimos, por ejemplo, informes como el del Centro Carter estableciendo, yo no puedo dar credibilidad a nada de esto porque esto sencillamente se paró alguien en televisión y dijo, estos son los números. No estaba sustentado en nada. Y al pasar el tiempo, ahora el oficialismo dice que tienen las actas. Ya están listas. Claro, ya están listas. O sea, ya aparecieron. Exacto, y fue la palabra que utilizó. Aparecieron que no estaban. Exactamente. De transparencia. Porque lo que aparece. ¿Qué término utiliza? Lo que tú no tienes. Ajá. Lo que tú no tienes. Exacto. Lo que tú encuentras. No, lo que aparecieron siempre estuvieron aquí, debería decir. Las actas siempre estuvieron aquí. Debería haber dicho. No, siempre estuvieron aquí. Exacto. Aparecieron la prueba. Ya aparecieron la prueba. O sea, ¿cómo que ya aparecieron la prueba? ¿Dónde estaban? Pero mira, el pueblo llano, el que dice, pero. Las actas son los votos. ¿Qué son las actas? Uh-huh. Para fines electorales, ¿qué es eso? Porque la gente no entiende, el pueblo llano, para qué las actas y por qué eso puede definir o no, si son los nombres de que votaron. ¿Qué es eso? Lo que ocurre con las actas es el documento donde se consigna la cantidad de votos por partido o por candidato, en este caso, y por partido, obviamente. ¿Y la firman ahí? ¿Cómo se sí, debe estar firmada por los representantes del partido, incluso en Venezuela? Debieron estar firmadas por los testigos o debieron participar en la elaboración en la contabilidad de los votos. Debieron estar presentes los testigos. Perdón, hay los testigos quejas. Son los mismos que los delegados. Sería el equivalente de los observadores. No. Sí, exacto. Serían personas elegidas con el propósito de observar el escrutinio, pero de manera independiente y parcial y todo eso. Perfecto.
Eso es como aquí sería participación ciudadana, ese grupo de personas. La idea era darle transparencia de que se pudieran transmitir los votos, de que hubieran testigos en el momento de que se estén contando los votos y todo lo demás, pero los testigos no participaron, ¿no? O sea, las quejas que se recogen es que no lo dejaron participar, ni siquiera entrar al momento de contar los votos. Pero no obstante eso, la victoria de la oposición se entiende tan abrumadora que aún con todo y eso, la oposición obtuvo lo que se entiende, ¿verdad? Que la oposición obtuvo la victoria. Sin embargo, inclusive hay una foto famosa, no sé si ustedes vieron en las redes sociales, de alguien en el Centro Nacional Electoral, no recuerdo si el nombre es exacto, es así, que se tiene una foto. Ahí la foto. Ah, miren, aquí está la foto. Ahí se puede ver cómo la parte azul es superior a la parte roja, que es la que representa el oficialismo. Ajá. Entonces, luego de ese resultado, luego de esto, que fue en el transcurso. Pero es abrumadora, entonces, lo azul, mira, azul. Exacto. Pero luego, cuando viene el resultado. Mucho zoom a esa foto. Sí. Cuando viene el resultado, dice esto, pero nos ganaron los rojos. Exacto. ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué fue lo que yo vi? ¿Qué pasó? Entonces, entrando en el tema electoral, yo escuché una rueda de prensa que se emitió por parte de la oposición, estableciendo que el procedimiento que el presidente Maduro ha solicitado al tribunal es un procedimiento que no existe en la ley. Porque el presidente Maduro... ¿Cómo va a ser? El presidente Maduro dice, yo gané. Uh-huh. Yo tengo mis actas y ya el órgano competente me dijo que... Exacto, me declaró victoria. Se atrevió a decir el órgano competente, uh-huh, que es irreversible ese resultado. Este es el porcentaje, esto es irreversible. Si con un porcentaje de los votos dijo, ya yo gané, lo dio como ganador, irreversible, uh-huh, al presidente Maduro. ¿Por qué ocurre? Ocurre que el presidente Maduro va al tribunal y dice, ahora yo quiero que tú llames a todo el mundo para que presente sus actas. Yo tengo las mías aquí, llámame. Uh-huh. Y llama al órgano administrativo que presente las actas también. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el conflicto? Si tú ganaste, ¿por qué tú tienes que pedir la presentación de las actas? Claro. Pues. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la lesión para ti? ¿Dónde está el principio de lesividad para ti? ¿En qué se te perjudica? Porque el órgano competente te declaró ganador. Exacto. Quien debería estar pidiendo revisión es la oposición. Y tú que vengas al tribunal, llama la atención. Entonces no existe un procedimiento porque contra ti tú no tienes una queja. Así es. Tú estás pidiendo al tribunal que se involucre en un tema administrativo. ¿Qué tanta fe tú tienes en el tribunal que tú le estás pidiendo esto al tribunal? Entonces... yo escuché a un grupo de abogados decir que no existe ese procedimiento para Maduro. Primero, porque él no ha hecho una demanda. Segundo, porque él no se ha sentido lesionado. O sea, y el resultado es lo que hace beneficiarlo. A menos que él tenga el resultado... El interés de la acción debería ser de la oposición. De la oposición, que obviamente dice, pero ven acá, tú lo has dado ganador sin presentar un acta, preséntame las actas. Eso es. Las actas no están consignadas en el voto. Pero quien lo hace Maduro, el que se supone ganó. Entonces, eso también... Pero dicen que él hizo como un recurso de amparo. Sí. El equivalente. El equivalente. Exactamente. Pero ¿cuál sería el derecho vulnerado? ¿Qué se le ha vulnerado? En relación a eso. Lo que tú dices que aún así no hay amenaza porque él ganó. Él ganó. Pero tú mismo no te estás despojando. La autoridad dijo que tú ganaste. Y dice que es irreversible. ¿Qué amenaza tú tienes de los poderes fácticos para hacer? A menos que tú estés, que tú conozcas el resultado. Ay. Y quiera legitimar el resultado a través de un órgano jurisdiccional que es jurisdiccional fuera de la eso es lo que se ve venir, ¿eh? Claro. Tú te estás yendo adelante, básicamente. Digo, sí. Eso es lo que dijo la oposición también ayer. Claro, lógicamente. Y desacreditó al tribunal. Incluso presentaron un video de la presidenta del tribunal haciendo campaña política en favor del oficialismo. Como... Bueno, pero Dios mío. Bueno, de hecho, casi todas las instituciones públicas en Venezuela internacionalmente están desacreditadas desde ese punto de vista. Ministerio Público, sistema de justicia, ahora el CNE también. O sea que se entiende que hay un contubernio, una represión, por decirlo de alguna forma, desde el oficialismo. Entonces es muy... muy objetivo pensar que hay dudas, las dudas están ahí completamente en todos los sectores,
en todos los sentidos. Entonces tendremos que esperar ahorita con el invitado especial sí. que nos diga qué le depara el futuro a Venezuela. Porque han existido pronunciamientos, algunas abstenciones, criticadas o no, pero en definitiva, el problema de Venezuela es un problema que en principio deben resolverlo los venezolanos. Sí. En principio, digo, ¿verdad? En principio, a menos que se decida otra cosa, pero deben resolverlo los venezolanos. Que creo que hay hambre, hay comida, falta de comida, de medicina. Creo que hoy la líder de la oposición, que no es la candidata porque fue inhabilitada sí. para tales fines, María Corina Machado. Creo que está convocando el día de hoy en Caracas y en algunos lugares a las 10 de la mañana al pueblo venezolano expresarse. Entonces, viendo eso y compararlo también con algunas actitudes de represión que está cometiendo el oficialismo, que está grabado en las redes sociales. Sí, hay amenazas públicas de encarcelamiento. De encarcelamiento. No, yo creo Prepararon dos cárceles. Manifestó, van 1.200 según el preso y promete 1.000 más. Es decir, que habría que ver y orar por el pueblo venezolano para que sí. todo esto tenga. Bueno, yo lo que te puedo decir es que hoy por hoy, que nosotros vivimos en esta democracia de la cual disfrutamos, es un momento para reflexionar y darle gracias a esos hombres y mujeres que anteriormente nos antecedieron y que lucharon por lo que nosotros tenemos hoy. Toda la sangre derramada, todo el esfuerzo, todas las balas, toda la concentración de lucha de un pueblo por tener la libertad de la cual nosotros gozamos y de la que nuestros hijos gozan hoy. Yo he escuchado relatos de personas que estuvieron en esas épocas, que vivieron lo horrible de una dictadura, que vivieron la represión de no poder hablar. Y de verdad que nosotros no tenemos conciencia, nosotros, esta generación, no tenemos conciencia de del valor que significa ser libres, de que nosotros tengamos unas elecciones pacíficas, de que podamos ver en la televisión cuando se van transmitiendo cada acta, cada que va subiendo, cada distrito municipal que se va auditando, los resultados, cómo se van viendo, el ejercicio de la democracia de la cual nosotros disfrutamos hoy. Nosotros todavía, les puedo decir como joven, que no lo valoramos, no tenemos conciencia de lo que realmente tenemos. Hay que leer, señores. Se da por sentado. Nosotros lo vemos como algo normal porque lo tenemos, pero el pueblo venezolano no lo tiene. Yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela en el año 2005, en la única vez que fui, cuando todavía había un ambiente un poco más democrático, en unos encuentros estudiantiles de los cuales yo fui parte, estando en la universidad. Y no es el recuerdo que tengo de la Venezuela que se ve ahora en los medios, en la televisión. Entonces, vamos a enseñarle a nuestros hijos, señores, el valor que esto tiene. Vamos a enseñarle a nuestros hijos la historia. Vamos a recordar que nosotros, día por día, nosotros estamos aquí en esta cabina de radio defendiendo y hablando abiertamente de las situaciones, de las cosas, sin ser reprimidos, teniendo libertad de expresión por el trabajo que hicieron. Y disentimos, poder, no tenemos que estar de acuerdo. El poder y nadie tiene miedo. Exactamente. Nadie tiene miedo de que cuando salga de aquí el poder va a venir a hacerle un daño. Claro que sí. Algo que no ocurre en esos países. Ahora no necesitamos las armas, pero fueron necesarias en ese tiempo para que nosotros tengamos esta tranquilidad que tenemos ahora. Nada más, cuando hacemos alguna crítica, nada más nos llaman de la oposición. La oposición dice, cuando no hay respuesta a lo... Pero miren, ciertamente, señores, el libro de Jesús de Galinde, que es la tesis por la cual él lo asesina, él establecía que las dictaduras anulan el poder político. Claro. No existe ni el Congreso, no funciona nada, pero que había una nueva forma de dictadura, a la cual él llamó tiranía y puso de ejemplo a la de Trujillo, donde los poderes públicos sí funcionan. Es decir, Trujillo no expropiaba a nadie si no pasaba eso por el consejo, por los regidores, la ley, habían tribunales, funcionaba el presidente de la Suprema Corte. No, y había un presidente que no era él. Claro. El presidente títere, él llevaba elecciones, sí, claro. Un presidente determinado. Sí, pero era él que lo hacía. Pero él era el presidente. O sea, y en una entrevista, a él le preguntan, ¿y usted se va a reelegir? Él le dice, pero a mí la Constitución no me lo prohíbe. Y se pone así, como lo dice, no, enérgicamente. Entonces, ¿Qué es el segundo mejor ejemplo de una extensión de Jesús de Galinde, de esos estudios que él hizo?
Maduro. Sí. Maduro está yendo a un consejo que él sabe que está anulado en su voluntad, pero le quiere dar legitimidad. Claro. Y llama a la a lo que él entiende son las fuerzas públicas, los carabineros, la policía, para que vaya a intervenir y que vaya el Ministerio Público y por favor. O sea, cuando se sabe que todas esas instituciones están concentradas en el poder. De verdad que con el invitado hay que hacer un análisis. Sí, muy profundo. Porque yo creo que ya Venezuela, y de hecho hay un análisis donde se dice que hay toda una generación, casi la mitad de la población, que nació en la dictadura y ya es profesional en la dictadura. Uh-huh. Claro, 25 y dice, nos cuentan la Venezuela de nuestros padres. Uh-huh. Señores, son 23 años. Sí. De niños que nacieron, crecieron, se formaron, y parte de ese reducto que queda apoyando a la dictadura no conoció un sesgo de libertad. Para nada. Y son los que le cuentan a sus padres que dicen, y Venezuela era así, y había comida en el supermercado. Uh-huh. Y es triste, porque es un país hermano con el cual tenemos mucha colaboración. No. Y tuvimos un momento histórico, una subida de petróleo que nos ayudó. Entonces, yo creo que debemos de ir un poco más de acción. Debemos de ir un poco más. No solamente es que haya un gobierno socialista, es que haya una dictadura enmarcada bajo un gobierno democrático, bajo principios de ultraderecha, de lo que tú quieras. Lo que no se pueden es maltratar y no respetar pues la opinión pública. ¿Qué va a pasar? Que probablemente, no sé, eso lo va a decir ahorita el especialista, se dé un autogolpe de Estado, él renuncie y toda la estructura quede montada en una estructura de poder. Y tú sabes que cuando venga nuestro invitado ahorita, nosotros vamos a decirle que tenga pendiente y tenga en cuenta siempre usar Big Flex 5. Estoy de acuerdo. Para que se mantenga así siempre bonito, porque nada más no es solamente para ponerse así impoluto como tú, eso tiene muchas vertientes, porque mira Edison que se define, su barba también, porque es muy versátil. Recuerden, Big Flex 5, para que ustedes, todos los abogados, siempre anden así. Vengan al YouTube y busquen a Manzano para que tengan una idea, o a Edison. Y tengo para decirle que no solo Big Flex 5 es buena, sino que te está dando la oportunidad de que te ganes un fin de semana, todo incluido en el Hotel Lopezán Costa Bávaro, con una llegada exclusiva en un BMW con chofer. Wow. Para que se sientan una celebrity. Para que no solo anden lindos, sino que anden pimpeados, como dicen por ahí. ¿Cómo participar? Muy fácil. Por cada rasuradora Big Flex 5 que compres, generas un boleto para participar por un fin de semana en el Lopezán Costa Bávaro. Envías la factura de tu compra y también tus datos al WhatsApp 829-729-7193. Lo voy a repetir para que lo anoten. Para o se manden una nota de voz los que están manejando. Uh-huh. 829-729-7193. Por último, el registro de participantes y cantidad de boletos en nuestra base de datos. Busca más información en las redes en @bigrasuradorasrd. Miren, yo quería hacer un comentario muy adelante, breve. Y hacer sobre todo mea culpa de mi ignorancia en esta mesa a propósito de una noticia que leí ahorita, Lauren. Y era sobre este sujeto que ha cantado más que Pavarotti. Oh, sí. Desde el principio. Ay. Él empezó la palestra pública desde aquellos tiempos. Con una carrera de cantante bastante él exitosa. Le dio un giro. Vamos a hacer ese comentario después de la pausa.